Gracias por continuar con nosotros. Un hombre frustró un robo en el norte de Guayaquil, Ecuador, tras embestir con su camioneta a un delincuente en motocicleta. El video se volvió viral en redes sociales, generando todo tipo de reacciones, como relata Estefanía Arias desde la Alianza Informativa Latinoamericana, en exclusiva. La mujer caminaba por una de las calles de Urdesa, norte de Guayaquil, cuando de pronto apareció un hombre en moto, se bajó y corrió a arrancarle su bolso. Cuando el delincuente regresaba a su vehículo para huir, fue embestido por una camioneta blanca que lo botó al suelo. Este intentó levantarse, pero el conductor volvió a lanzarle el auto. Y lo hizo por tercera ocasión. Cuando logró montarse en su moto y huir, el conductor de la camioneta lo siguió en reversa. Este hecho ocurrió el pasado viernes 30 de junio, pero recién ayer se viralizó en internet, generando reacciones a favor y en contra. Algunos aplaudieron su accionar, esperando tenerlo cerca cuando esté en peligro. Pero también hubo quienes se reprocharon la reacción. Perseguirlo hasta matarlo no es escarmiento, no es defensa propia porque ni a él lo estuvo atacando. Ante esto, el conductor del auto apareció en redes. Muchas gracias, solo hice lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar. Podía haber sido mi familia, quería darle un escarmiento, no matarlo. Y tras publicar una foto de cómo quedó su carro, las personas se ofrecieron a depositarle dinero para que lo arregle. Al final del video se logra ver que la mujer recuperó su bolso y subió a la camioneta blanca del hombre que la ayudó. Un derrumbe en una escuela en Nuevo León, México, dejó al menos 4 niños heridos. Ernesto Ochoa, de la Alianza Informativa Latinoamericana, en exclusiva, nos amplía. El derrumbe en una losa en el techo de un salón de clases en una primaria de Escobedo dejó a 4 alumnos heridos, entre ellos una alumna en estado crítico. El accidente escolar fue reportado la tarde del martes en la primaria Margarita Maza de Juárez, ubicada en la calle Treviño, en la zona centro de dicho municipio. Según una fuente, los alumnos tomaban sus clases extracurriculares, ya que el ciclo escolar se dio por finalizado por la onda de calor, cuando súbitamente el techo se desprendió, lesionando a 3 alumnas y un estudiante. Al sitio llegaron elementos de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja. Los estudiantes lesionados fueron identificados como Hanna Sofía, de 9 años, quien sufrió una herida de aproximadamente 10 centímetros en la cabeza, por lo que fue llevada de emergencia al hospital universitario. Otra de las lesionadas, de la misma edad, es Citlali Guadalupe, quien presentó múltiples lesiones en la extremidad superior izquierda. Dayana, de 9, presentó heridas en un brazo y Noé, de la misma edad, sufrió raspones en un brazo, pero no fue hospitalizado. Al lugar también acudieron personal de seguridad escolar y del municipio. El salón donde ocurrió el accidente fue clausurado por las autoridades debido a que el riesgo que se siga desprendiendo el techo es inminente. Imágenes Aarón Giner, Ernesto Ochoa, Fuerza Informativa Azteca. Recuerde que usted puede ver en vivo y online a través de nuestro canal de YouTube. Es Noticias SIN. Acceda, suscríbase y por supuesto active las notificaciones. Un ex empleado del Ministerio de Educación denunció que tras 15 años trabajando como pintor en la entidad, fue cancelado hace 5 meses y aún no le entregan la carta de desvinculación para poder recibir sus prestaciones. En visita a las instalaciones de Noticias SIN, Justo Paniagua aseguró que desde el Departamento de Gobernación, al cual pertenecía, le ponen trabas para concluir el proceso. Yo exijo que me den mi carta de prestaciones, de vinculación, para yo buscar mi dinero. Me mandan al MAS, voy al MAS allá y me dicen que fuera allá que le dan esa carta. Y después cuando llego allá dicen no, que todavía no está hecha, que todavía no está hecha. O sea, pues me ponían a dar más a la vuelta. Paniagua asegura padece de algunos problemas de salud, por lo que necesita ser remunerado para costear sus medicamentos. Choferes y pasajeros que se desplazan por la avenida Los Martínez de Cristo Rey con dirección hacia Villamella recibieron ese lunes unidades de jugos para combatir las altas temperaturas.
La iniciativa surge de la Fundación Ramón Álvarez, quien informó que el gobierno, el objetivo más bien del donativo es que las personas consuman mucho líquido, como exhortan las autoridades. La Fundación Ramón Álvarez, año tras año, siempre hace estos operativos, principalmente en la cabeza de los puentes. Hoy estamos dando más de 5.000 unidades de jugo, un jugo de calidad. Esto es para la calor, para todos, para que se refresquen. Los representantes de la Fundación indicaron que continuarán con la iniciativa en otros puntos de la ciudad. Vamos al movimiento de las monedas. El dólar estadounidense presentó un aumento con relación a este martes y se cotiza en el día de hoy en 55 pesos con 50 centavos para la venta, para la compra en 55 con 82 según el Banco Central. El euro continúa en 59 pesos la compra y 63 pesos la venta de acuerdo a Banreservas. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin reflejó una leve caída y se encuentra en 30.499 dólares con 86 centavos, mientras que el Ethereum está en 1.914 dólares con 48 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas, referente para el precio de los combustibles aquí en el país, presentó un aumento y se cotiza en 71 dólares con 84 centavos el barril. Las fuerzas de los hechos basados en servicios efectivos y en buenas prácticas vale más en las instituciones públicas que la propaganda insulsa para tratar de mostrar un perfil que no se tiene. Víctor Bautista aborda este tema en 2 minutos. Buenas noches, Víctor, adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. Las instituciones del Estado, financiadas con los recursos de los contribuyentes, tienen la obligación de prestar un servicio eficiente, transparente y de calidad. En ese sentido, el logro de certificaciones nacionales e internacionales de calidad y de antisoborno puede ser un indicativo de que estas entidades están adoptando mejores prácticas que benefician directamente a los ciudadanos. No obstante, la obtención de tales certificaciones no debería convertirse en un despliegue publicitario dispendioso ni en un motivo para comprar falsas portadas de periódicos. En lugar de ello, las instituciones estatales deberían asumir estos logros con humildad y discreción. La legitimidad de estas certificaciones se evidencia no tanto en los trofeos o reconocimientos obtenidos, sino en la mejoría de los servicios que reciben los dominicanos. Son ellos quienes finalmente pueden dar testimonio sobre un cambio significativo en la calidad del servicio. El hecho de que una institución tenga una certificación ISO, por ejemplo, no debería ser motivo de fanfarria si la experiencia de los ciudadanos no ha mejorado de manera perceptible. Veo al Ministerio de Interior y Policía en un costoso despliegue de propaganda sobre sus certificaciones ISO, mientras que la esperada reforma policial sigue siendo una asignatura pendiente. Esta situación nos recuerda que las certificaciones no deberían ser un fin en sí misma, sino una evidencia de un compromiso serio con la mejora de la calidad y la transparencia. Si queremos instituciones públicas a la altura de las demandas de la ciudadanía, es esencial que nos concentremos menos en la obtención de trofeos y más en garantizar una mejora real y duradera en beneficio de todos los dominicanos. Buenas noches. Gracias, Víctor. Y aquí la pregunta de Twitter. ¿Comparte usted la visión de salud pública de que aún no hay motivo para alarma por los casos que se registran de COVID-19? Vamos a ver qué dice Hipólito Dicen. Buenas noches. Sí, claro, comparto esa visión. Creo que hay que seguir cuidándose, pero nada de alarma, porque el COVID ya era letal, que era letal, ya pasó, ahora es un COVID gripal. Ulises Miguel Cornelio, saludos desde Monte Plata. Pienso que tal vez la cantidad de casos no es para alarmarse, pero debemos empezar a cuidarnos. Ana Dilia del Carmen, bendiciones desde San Pedro de Macorís, es decir, salud pública no. El organismo encargado dice que no hay que alarmarse. Esas son las opiniones, la suya podría estar aquí. Ingrese a nuestro usuario en Twitter y con el hashtag OpineCIN puede hacer comentarios a la pregunta de la noche.